Incertidumbre en la capital por la tractorada que a primera hora de la mañana ha colapsado la ciudad. El Ayuntamiento de Murcia ha convocado un gabinete de crisis para analizar la situación y la forma de garantizar todos los servicios a los ciudadanos en los que ha descrito el alcalde como un estado de alerta. Se ha decretado una situación de alerta en todos los servicios ante la posible incidencia a lo largo del día. Vamos a mantener reuniones constantes, ya digo, dadas las características peculiares de esta movilización. El consistorio ha desplegado cerca de un centenar de policías para controlar el tráfico y vigilar las posibles incidencias. Para las emergencias sanitarias se ha asegurado una vía libre de acceso a la ciudad. Se ha asegurado que para las emergencias que pudiera haber, tanto de carácter sanitario como incendios o cualquier otra emergencia, quedara asegurar siempre una vía, un canal libre en todos los accesos a la ciudad y en la circulación por la ciudad, para que siempre pudiera cualquier ambulancia, cualquier emergencia sanitaria. Primeras instrucciones de un gabinete de crisis que permanecerá activo mientras haya movilizaciones en las calles de la capital. Si los autobuses de colegios y de tal han tenido problemas.